Buenas tardes, eh, lectores de Iberae. Esta tarde está con nosotros Modesto Luceño, que es un catedrático en botánica que ejerce en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Es especialista en el género Carex, pero ha estudiado la florística de, de, del sistema central, especialmente de la Sierra de Gredos. Ha viajado por todo el mundo, tiene un amplio bagaje de investigación y lo primero de todo, agradecerle buenas tardes, Modesto. Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado. Gracias por estar aquí con nosotros eh, y poder conversar contigo acerca de este monográfico. Les decimos adiós, que es el lema de, de este trabajo de concienciación y, y de información sobre las plantas y, en este caso, sobre la, la pérdida de biodiversidad asociada al mundo de las plantas y la, y la amenaza de las plantas. Y podríamos empezar por cuál... Es el estado a grandes rasgos de conservación y de peligro de extinción de las plantas en ese ámbito donde tú estás investigando y llevas ya un gran bagaje de investigación. Bueno, pues vamos a ver el peligro fundamental que tiene ahora la flora del sistema central en general, en su conjunto, eh, especialmente dos Man. tipos eh, de las que viven dos tipos de, de medios, como son las turberas y las cumbres, es decir, la. Eh, que normalmente pues, eh, tienen las cumbres lo que se llama la flora boreoalpina, es decir, flora que no corresponde ya a nuestras latitudes, sino que eh, es habitual en latitudes mucho mayores o en las cimas de altas montañas europeas, tipo los Alpes, etc. ¿no? Entonces, eso, debido al cambio climático, sin lugar a dudas, es lo que más iba a decir va a afectar digo, está afectando y tenemos ya pruebas de que está, de que está afectando severamente. Es decir, hay muchísimas plantas eh, que viven en sitios de cumbres que se llaman comunidades quionófilas, que quiere decir exactamente quion, viene del griego nieve y filos, afinidad. Entonces, son completamente dependientes de los lugares donde se quedaban, iba a decir se quedan, pero se quedaban los neveros cuando realmente nevaban nuestras montañas de una forma regular durante el otoño y durante el invierno y parte de la primavera. Esas son, sin duda, las que están viéndose más afectadas, incluso mucho más esas plantas borealpinas que las plantas de las zonas pantanosas, de las turberas, que son muy, están muy ligadas, lógicamente, a la humedad, porque eh, aquí lo que está parece ser ocurriendo es que. Hay periodos de sequía, pero hay periodos en los que llueve mucho y por tanto la disponibilidad de agua, por ejemplo, este año en la Sierra de Gredos es buena, pero es buena de agua líquida. Eso en cuanto empiece un poco el calor ya eh, y sin, sin el aporte de la nieve que además enriquece el acuífero, pues la verdad es que van a sufrir bastante. Y hay especies realmente eh, que ya están en peligro, pues te puedes imaginar lo que, lo que puede pasar con varios veranos como los que llevamos ya. ¿Podrías ilustrar con algún ejemplo de alguna planta que consideres que esté muy afectada por esta situación? Bueno, eh, digamos, de la flora borealpina muy afectada va a estar una que se llama Verónica Alpina, que en todo el sistema central no hay más que una población con nueve individuos en un sitio extraordinariamente frío, es decir, donde permanece la, permanecía la nieve durante 10 u 11 meses al año. Entonces, esa, eh, esa yo creo que es una de las que, de las que más se va a resentir. Eh, musgos unos cuantos además. Es decir, hay un musgo en la Sierra de Gredos que solamente se conoce eh, en toda la península ibérica, no, no se conoce ni de Pirineos siquiera. Luego reaparecen los Alpes y ya en las zonas eh, de, del Ártico. Bueno, pues eh, ese musgo... Es completamente dependiente también de la cordille, de la cobertura Nival. Eh, y bueno, no solamente se llama aquí Aérea Falcata, pero hay otros, por ejemplo, Andrea Nivalis, que es típica de altísimas montañas ilíceas, y que en Gredos tiene buenas poblaciones todavía, pero que tres, cuatro, cinco años sin nieve, las poblaciones se van prácticamente destruidas. O sea, básicamente la flora eh, borealpina, te podría poner muchos más ejemplos, pero vamos, por no cansar, pero todo yeah. lo que es borealpino, lo que está, eh, digamos, creciendo por encima de 2.000 metros, y sobre todo en zona de ventisqueros, en cubetas de fusión de nieve, esa eh, flora es la que está más seriamente amenazada. No precisamente la que está más reconocida eh, como amenazada, que eso es otro cantar. Es decir, que oficialmente hay una serie de... de plantas que están oficialmente protegidas, eh, concretamente por la Junta de Castilla y León en el caso de la Sierra de Gredos, eh, y esas van a sufrir lo suyo también, pero eh, digamos que no son borealpinas esas especies las que están protegidas oficialmente. Por tanto, nos encontramos con muchas plantas que están en un serio peligro y que no tienen la más mínima categoría de protección establecida. Esto que comentas, Modesto, enlaza sí. con la siguiente pregunta de que te quiero hacer, y es, ¿qué pueden hacer las administraciones regionales, autonómicas, locales o nacionales para re intentar revertir esta situación de altísima gravedad de pérdida de biodiversidad? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deberían de hacer mejor? Bueno, pues en primer lugar, darle importancia al tema, que ese es el gran peligro que, que yo veo. Es decir, eh, una cosa es que... En fin, independientemente de las ideologías políticas, aquí no estamos jugando el tipo como seres humanos. Sin embargo, bueno, pues en función de ciertas ideologías, unos son más negacionistas con las cuestiones medioambientales, otros son menos negacionistas, pero es que incluso los no, no negacionistas, puestos a ejecutar ciertas políticas, hay antes muchos problemas. Y por tanto, digamos que resolver, o, o, o eso piensan ellos y los criterios que... Eh, que usan, digamos, que el medio ambiente queda en un plano secundario. No quiero decir que no haya a, actuaciones concretas, eh, por ejemplo, pues que se protejan especies, digamos, y que eso sea vigilado por el Seprona, que, pero el problema no es que nadie vaya a ir allí a destruir o a coleccionar especies, no, el problema es que eh, el, 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 hay que revertir el cambio climático, si no, no estamos haciendo nada. Entonces lo que las autoridades deberían poner como prioridad absoluta bueno, parece que el gobierno está diciendo que, que está por esa labor pero luego tenemos ejemplos que son contradictorios que a la hora de, de la verdad, quiero decir pues, puedo poner ahora el ejemplo de ya, ya no en montaña, sino de la ampliación de barajas, vamos a ver o nos apretamos el cinturón y disminuimos la emisión de, de, de eh, sustancias, vamos de humo, de, de CO2 eh, o, o, nuestro, o, a, o a qué estamos jugando. Entonces, dice, bueno, es que sí, es que hay que conjugar la economía. A día de hoy no tenemos tiempo de conjugar, digamos, muchas cosas de la economía. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar el sistema de hecho, porque si no, no se va a hacer. Es decir, ha habido la, la, la crisis del 2008, por ejemplo, la crisis económica, que parece que alertó que el, el, el sistema este de producción que tenemos, que... Que resulta que, que va a haber que repensarlo porque si no esto se va al desastre. Bueno, se va al desastre porque entonces había un desastre puntual, económico, pero ya se ha olvidado el tema. Y ciertamente lo que hay es que cambiar el chip porque, en fin, yo no soy optimista. ¿Para qué te voy a enseñar, Antonio? Es decir, eh, yo creo que cada generación piensa en sí misma, no piensa demasiado en las, en las futuras. Y ciertamente con el cambio climático, lo único que puede ayudar a que la, eh, los gobiernos, las administraciones de todo el mundo, no estoy hablando de España solo, se pongan las pilas, es que tengamos otros cuatro veranos con 49 grados. Y entonces empiece a, a ser ya la tragedia humana y algo tendrán que hacer. Pero realmente vamos ya con muchísimo retraso. Realmente. Esto último que comenta sobre la importancia de dejar un buen legado de patrimonio natural a, la, a las próximas generaciones, entra de lleno con la pregunta de cierre un poco sí. en estas pequeñas entrevistas, porque podríamos estar hablando y sí, escuchándote claro. horas, porque es fascinante escuchar a quien sabe con criterio de lo que habla, y es qué puede hacer el ciudadano de a pie, pobrecito señor o señora, que va por la calle y no sabe la existencia de estas plantas, claro. no sabe los problemas que tienen, no claro. hay medios de comunicación que le hagan llegar al ciudadano de a pie esta información y no, no toma conciencia de la urgencia de pérdida de biodiversidad, ¿qué podría hacer esta persona que nos pudiera estar escuchando eh, en su día a día, en su manera de gestionar, como, no sé, qué puede hacer alguien desde la calle, porque a veces parece un problema que nos sobrepasa, ¿no? Como ciudadanos. Pues es que, digamos, concienciarse es la, la, el primer paso. Lo que ocurre es que, fíjate Antonio, por eso te decía que no soy desgraciadamente no soy muy optimista, porque si está costando muchísimo concienciar a una gran parte de la población, a una buena parte de la población, no me atrevo a decir porcentajes, de algo tan evidente y que no solo los biólogos estamos alertando, sobre lo que no solo los biólogos alertamos, sino que están alertando climatólogos, están alertando, alertando físicos, químicos, de cualquier rama de la ciencia, geólogos, etcétera, etcétera, eh, como es el cambio climático y aún, eh, digamos, no se encuentra entre los primeros problemas cuando se hacen encuestas entre los ciudadanos, pues te puedes imaginar lo que ocurre con el tema de la biodiversidad. No estamos en un país como, por ejemplo, Gran Bretaña, donde cualquier eh, profesional, da igual de lo que sea, quiero decir, desde un médico a un fontanero, a lo que sea, lo, cualquier profesión, conoce más o menos las plantas, es, es aficionado a las plantas, a los insectos, a a los animales, etcétera, etcétera. Aquí lamentablemente no tenemos esa tradición. Y por tanto la biodiversidad queda en un segundo plano. Por tanto creo que el ciudadano que escuche esto, pues yo le recomendaría que primero se informe. Eh, la información actualmente está disponible para todo el mundo. Lo que ocurre es, es que resulta difícil cribar cuál es la información eh, adecuada y cuál es la información hecha pues por... por a veces bien intencionados diletantes, es decir, que, que no, no controlan de los temas. Entonces, la primera medida es la información. Y información para qué? Pues para que valoren que eso está muy relacionado, digamos, con sus propias vidas y las de sus familias. Es decir, que eso va a afectar al ser humano, que nosotros no somos una especie distinta de ninguna otra en la evolución. Verás, somos, eh, cada especie tiene sus características. Pero funcionamos con los mismos esquemas evolutivos y, por tanto, está claro que eh, nos puede afectar a nuestra especie. Y en ese sentido, lo ideal sería que la, la gente que se, se conciencia se apasione de alguna manera. Y además, ya hay un movimiento ciudadano importante en eso. Es decir, eh, vosotros sois un ejemplo, por, eh, eh, sin ir más lejos, ¿no? Que estáis trabajando por esa concienciación, por esa divulgación de los valores naturales de la biodiversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría falta muchísima gente como vosotros y además yo creo que existen los medios para que cualquiera pueda llegar a niveles aceptables de conocimiento y luego hay un segundo paso. El segundo paso es la reivindicación porque no vamos a mover a las administraciones hasta que no sientan que hay una presión popular. Ya sabemos cómo funciona el mundo de la política. Efectivamente. Pues, Modesto... Eh... Me consta que en algunos de tus trabajos, en tus inventarios de flora, en tus trabajos de investigación, te has apoyado y has interactuado mucho con la sociedad, con el aficionado, sí. con el naturalista. Eso es un camino muy interesante porque establece puentes entre la ciencia académica y sí. las personas que se interesan vale. por, la, por la ciencia. ¿Algún mensaje en ese sentido para animar bueno, al, al naturalista y al sí. ciudadano a que se involucre? Eh, pues, pues que tiene actualmente varios foros. Que en los que eh, hay miembros que son especialistas en distintas materias. Bueno, tú conoces algunos, pues eh, hay uno que es la flora del sistema central oriental, otro del, de, la, de la flora de Gredos, y hay, además hay, hay mucha gente, es decir, que, que hay más de, de, bueno, algunos centenares de personas y que intervienen y que se informan, pues yo recomendaría a esa gente que buscara ese tipo de foros. Y que plasmar a las dudas, puesto que estamos gente que nos dedicamos profesionalmente a esto y que estamos encantados en ayudarlos. En ayudarles, yo siempre es verdad, desde hace bastantes años, que me he basado, desde, sobre todo desde que hay internet y este tipo de, de tecnologías de la comunicación, eh, he valorado muchísimo, digamos, la gente aficionada que se preocupa y que no tenía cómo resolver sus dudas. Y de ahí que hayamos creado esos foros. Efectivamente, yo te tengo como un investigador cercano y accesible, muy muy cercano sobre todo a, la, a, a, los, a los amantes de la naturaleza. Y, y es muy importante porque sois vosotros los que tenéis de alguna manera que ilustrarnos, que darnos luz a todos los demás sobre lo que estáis investigando para que, para que tomemos conciencia de, de estos problemas. En ese sentido, pues agradecer tu tiempo, tu predisposición, como siempre, a, a colaborar con nuestra revista. Y espero que quien nos escuche, pues piense un poquito en, en las plantas, piense en la naturaleza, piense en el mundo que va a dejar en, en el futuro. Pues Así sí. que muchísimas gracias, Modesto. Nada, por... muchas gracias a ti, Antonio, por la labor que estás haciendo. Y eso, quiero transmitir que yo estoy a disposición eh, de la sociedad como funcionario público que, que soy para, para resolver las dudas que estén dentro del ámbito de mi competencia. Muchas gracias, Modesto. Gracias a ti.